Esta transmisión en vivo para todos ustedes desde el estado más pequeñito que es Tlaxcala, pero más grandón para todos ustedes, mi gente de Oaxaca que se reportó, Veracruz, Guanajuato, Mérida, Tijuana, la gente de Estados Unidos. Vamos a hacer un pequeño homenaje al tío Rigo Domínguez desde Tlaxcala hasta Veracruz. Ya no está con nosotros, pero dejó muy buena música para las generaciones siguientes. Así que esta canción tú la conoces, esto se llama Macumba. Sabrosito. Echa bife en las altas esferas. Ese amigo que muera por ella. Ella perdió su vida entre copas y risas. Entre copas y risas. Con políticos.
músicos, duques y artistas. Macumba, Macumba, la reina del lugar, no puede vivir sin dejar de bailar. Macumba, Macumba, acecha la ciudad, deja de soñar, la noche acaba ya. Macumba, sabrosito, pero que se siente el sabor. Iniciamos en esta maravillosa noche. Muchas gracias, familia, por aceptarnos en sus hogares a través de las redes sociales. Gaby Love, muy buenas noches. Contentos de estar aquí en esta maravillosa noche. Muy buenas noches, damas y caballeros que se encuentran acompañándonos a través de sus hogares. Bienvenidos a este concierto íntimo que preparamos para todos ustedes, esperando que gocen, que bailen desde sus hogares también. Y bueno, que lo disfruten así como lo estamos haciendo nosotros. Y bueno, vámonos con más temitas, Giovanni. Pues estoy muy contento de estar aquí cantando un poquito de los temas de antaño y también parte del legado de la familia Domínguez, que bueno, pues ha dejado mi señor padre. Y para mí es un gusto cantar a las nuevas generaciones estos temas que, gracias a Dios, han traspasado varios años y varias generaciones. Y este, prueba de ello, es este tema maravilloso que mi papá lo interpretara hace algunos años y ahora en la voz de un servidor, ojalá que les guste. Este es un tema romántico, vamos a ir intercambiando la música entre bailable y romántica para que nos vayamos poniendo poco a poco en el concierto íntimo que les prometimos a todos ustedes. Así que iniciamos con este maravilloso tema. Me he dado cuenta que te quiero a
ahora estoy llorando, no. Sí, está como para llorar. Para cuando, como para cuando Ulises lo regañan, esta canción le queda para pedir perdón. Me han contado para dedicar. Gavilov, ¿cómo estamos? Ya estamos contentos de estar iniciando este concierto íntimo hasta tu casa. Así es, damas y caballeros, y por ahí repórtense. Aquí estaremos mandándoles sus saluditos. Repórtense aquí a través de Facebook. Bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este concierto íntimo y continuamos con más temitas que preparamos para todos ustedes. Iniciamos el concierto íntimo hasta tu casa con ese tema que fue Amor, Amor. Ahora toca el turno de presentarles, que es un honor que esté con nosotros en la agrupación Con Clase, la voz femenina Gavilov. Vamos a complacer este temita que sacamos especialmente para este concierto que estamos llevando hasta tu casa, familia bonita, con mucho cariño. Gracias a Producciones AFA, este concierto se está haciendo. Muchachos, un aplauso, por favor, para Saúl Hernández. Familia Hernández, gracias por confiar en la agrupación Con Clase y estar aquí en esta noche maravillosa disfrutando de esta música que traemos para todos ustedes. Así que, Gavilov, presenta este tema, por favor. Creo que sí, este tema, un tema que ya se había escuchado por ahí hace algunos meses, muy fuerte, pero bueno, quisimos darle esta vida, bueno, claro que sí, a ritmo de grupo Con Clase. Me enamoré.
El color de tus ojos para todos los enamorados, Giovanni. Ay, qué maravillosa canción. El color de tus ojos verdes. Ya están un poco como bandera. Verde, ya, blanco y rojo. Ya desde que inicié, desde los 13 años, ya están un poco agotados, pero ahí están, más o menos, más o menos. ¿Cómo se la están pasando, familia, en sus casitas? Les deseamos buen provecho, buena lechita, buen cafecito, buen Torres, lo que estén tomando, pues saludcita de la buena. Estamos en esta maravillosa noche aquí en nuestro estado Tlaxcala, en esta locación muy maravillosa que, bueno, gracias a Producciones AFA y también a Lalo, que estuvimos aquí presentes en un buen lugar, muy bonito, mucha naturaleza, respirando un poco de aire natural, Gaby. Por eso estamos sin cubrebocas. Por eso estamos sin cubrebocas, estamos recargando los cartuchos del pulmón. Oye, Giovanni, por aquí están llegando mensajitos, un saludo para toda la gente del Estado de México que nos está acompañando, para la gente de Apan Hidalgo, para Tlaxcalita la Bella y los de San Pablo del Monte y para Puebla también que nos están acompañando. Por también aquí. Ahorita que estábamos revisando las redes sociales, la gente que está reportando de Mérida, de Cancún, de Veracruz, de Oaxaca, de los Mijes, muchachos, están reportando desde de Oaxaca, 7 horas adelante, donde estuvimos, Están conectados los muchachos, La recarguita sí les llegó por fin. Nosotros llegamos allá y recargamos 20 pesitos, nunca nos agarró el internet. Pero bueno, ya saliendo de ahí. Es la tranza del pueblo. O los muchachos les dijeron a las muchachas que no había señal. Bueno, no, ese es el colmillazo de Jorgito Acevedo, Y su maestro Ulises. Y su maestro, con razón anda muy pegadito siempre, Vámonos, Gaby, ¿qué vamos a presentar en esta noche? A continuación, vámonos con este temita, ya ustedes lo conocen, un clásico de Giovanni Domínguez, con esto que es Amor de Chat. Estás ahí, al otro lado de mi monitor, y presentí que eras tú lo que buscaba y sé, estás ahí, me mandas tu mensaje, ya que yo lo recibí, gracias a ti. Amor de chat, amor que así surgió, amor que quiso Dios por volver a creer en el amor. Amor de chat, amor que así surgió, amor que quiso Dios, amor que crece fuerte como el sol. Entraste en mi vida, le diste alegría, hoy mi alma suspira. Suspira, curaste mi herida. Amor de chat,
canción que compusiera mi papá hace algunos añitos para aquellos que nos ha pagado mal el amor, o la novia o el novio, pero sobre todo las novias. Esta canción se llama Espíritu Santo. Ojalá que te acuerdes, parte de un servidor de hace algunos años. Esto es cumbia para recordar y dice... ¡Ay, pero qué sabor! Un sentimiento. Clásicos, Gaby. Contentos. Así es, amor de Chad, un clásico ya de Giovanni Domínguez. A donde quiera que vamos, la tocamos porque es un clásico. Gracias por esos aplausos, porque como que hasta nos sentimos raros. Solo están los del staff. Solamente están los del staff técnico y nada más. Y invitados especiales que vienen con nosotros. Sí. Que por cierto, Giovanni, a continuación viene un tema muy bonito, algo del señor Jorge Domínguez, pero le hicimos una fusión así diferente. Especialmente ahora de las mujeres hacia los hombres. Exactamente. Ya sé de cuál estás hablando. Este es un tema que gustó bastante en la República Mexicana y sobre todo en Oaxaca y lo que fue el sureste mexicano. Cada que íbamos por 15, 20 días en el Istmo de Tehuantepec, en Puerto Escondido, todo lo que son las 7 regiones de Oaxaca, híjole, la recorrimos con este tema. Pero qué bueno que me recordaste para presentar este tema que ahora lo van a escuchar ustedes en las voces femeninas de la familia Domínguez. Este tema es especial. Ahora, de las mujeres hacia los hombres. Te rogué la palabra. Es que lo que pasa es que por aquí siguen llegando los saluditos. Y por cierto, échale. Es el tema que están solicitando. Por aquí para la familia Hernández, un saludito para la familia Cosmes y para la familia Acevedo. ¡Oh, hombre, la familia Acevedo! Se me hacen conocidos, ¿eh? Andan por ahí pendientes. Y bueno, por ahí están solicitando este tema y con mucho gusto los vamos a complacer. Pues quiero presentar en esta noche maravillosa a la primera invitada de la noche.
Ella es mi hermanita Michelle, que hace muchos años este temita igual sonó a través de su nombre que mi papá le compuso, gracias, dando gracias a Dios y a la Virgen de Juquilita y a mucha paz y mucha tranquilidad y sobre todo mucha fe que tuvimos. Y ella nació hace precisamente 20 años, creo, ya ni me acuerdo cuántos tiene, pero... El chiste 22, es que no sé, 22, 22, ah, el chiste es que nos llevamos 13 años, entonces sí debe tener como 18, porque yo tengo 30. Ah, sí. Pero de más. Pero si no sabe contar. No, sí, no, ¿verdad? No sé contar, sí es cierto. Familia bonita, es para mí un honor presentar en esta noche maravillosa. Ya dije mucho, pero ella es Michelle Domínguez, que nos va a acompañar en esta noche. Venga el aplauso, familia bonita. Y Gaby y Michelle Domínguez nos van a cantar esta cancioncita. Los del staff, por favor. Y en su casita también. Gracias, Jovis. Muchas gracias, Noma. Muchas gracias a ti. Me encanta estar con ustedes. La primera vez que canto con el grupo de mi hermano y de verdad que felicidades a todos. Tocan muy bonito. Tú eres de este lado, Michelle, de los chavos de Grupo con Clase, ¿verdad? Sí. Aquí soy. Cuando vas con Superclase eres la chiquita. Ahorita, mira, exacto, quedaste a dos. Sí, estoy bien. Mira, unos años y ya se viene de cantante también a Grupo con Clase. Bueno. Contratada.
Bueno, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Muchachos, un aplauso. Venga el aplauso para Michelle Domínguez en esta maravillosa noche. Ay, Dios, pues qué, ya cómo ha pasado el tiempo, ya ahora sí me siento todo un chavorruco. Literalmente, ya ahora sí, ya, ya de que veo a mi hermana grande, ya es porque ya estoy. Que por cierto, eres el más grande de los del grupo, Giovanni. Antes en superclase era el más chavo y ahora soy el más ruquito. Híjole, pero me siento bien porque trato de jalarle las orejas a todos. Oye, ¿qué te parece, Giovanni, y si presentamos a todos los chicos de grupo con clase? Yo creo que sí. Porque la verdad, en esta nueva modalidad adoptamos nuevos integrantes que la verdad estamos muy contentos de estar con ellos. Y bueno, hay que presentarlos porque en este momento son los que están compartiendo con nosotros la música de la dinastía Domínguez. En la trompeta tenemos a nuestro amigo Jonathan. Ahí directamente desde... Oye, pero yo creo que ponme ritmo y que vengan bailando, sí, Kevin, por favor, ¿no? Jonathan, pero sí pueden venir acá en medio, yo creo, vente mi Jonathan. Directamente desde... Xicotzingo, Tlaxcala. Hey, Jonathan, ahí desde Xicotzingo, Tlaxcala. Nuevo ingresado en las filas de grupo con clase, no tiene así mucho es con nosotros, pero gracias por estar en este proyecto musical, mi Jonah. Acá tenemos al más bebé que, por cierto, ya tiene credencial de elector y ya tiene voz y bravo voto. Ahorita lo andan cotizando. Ahorita está muy codiciado por los partidos políticos porque ya es un voto más. ¿Cómo? Él es Eric. Xolocote. Ah, sí, mejor. Xolocote. Xolocote. 18 años recién cumplidos. Gracias, Eric, ay, en el trombón. Sí, directamente. Es el más chiquito. Desde la capital de los metales, San Juan. No, ¿verdad? San Bernardino Contla, ese sí, ahora sí ya. Y aquí tenemos a nuestro amigo Levi, ya muy conocido por todos nosotros y de la gente. Levi, directamente desde... Él es el más grande, pero de tamaño. Levi, ¿desde dónde eres, Levi? Santa Cruz, Tlaxcala. Mira, el más penoso, ni siquiera quiso pasar al micrófono. Mi Levi, ¿qué pasó? En la batería, Giovanni, tenemos a nuestro querido Kevin Hernández. Kevin Hernández, prestadito, pero aquí está con nosotros en esta noche. Gracias, Kevin, por estar aquí en este proyecto. Desde las fuerzas básicas de Autocar. De lavado Autocar acá, ¿no? Perfecto. En el piano tenemos a nuestro querido también nuevecito. Él sí ya no, está con no nosotros. Tanto, pero sí, bueno, en el nuevecito grupo con nosotros. En el grupo, en el grupo. Tenemos a nuestro querido Ulises desde Panotla. Desde Panotla, ajá. Ulises. Qué gusto. Un saludito para mi familia que siempre está atenta y mandando siempre comentarios ahí. Para malos todo el grupo. Malos y algunos buenos también, pero siempre pendiente. Bueno, lo bueno que sean los mejores buenos, ¿eh? De este lado, en las congas, tenemos a nuestro querido Jocabet. Él ya es de planta con nosotros y la verdad, pues ya tiene mucho tiempo con nosotros. Ya. Y de en este las lado, congas, directo. Espérate, Gaby. ¿Qué pasó? Él es directamente desde Palo Huérfano, Tlaxcala. Sí, que no, sí, no. De Palo Huérfano. ¿Sí? Es Amajac, ¿no? ¿Pertenece a Amajac? Sí. Sí, pero está precioso ahí, sí, ahora la sí que... La verdad es que... Hermoso. Y de este lado tenemos a Jorgito Acevedo. Vente para aquí, que se te vea... ¿Quieres tu cámara, tus cinco minutos? Sí, mi cámara. Mandó a pedir su cámara especial. Perfecto, su... Él es él es prestadito, pero lo estamos aprovechando, sí, en esta... Sí, muchas gracias, mi hermano. Gracias, pandemia. Jorgito Acevedo, directamente desde las filas de Cumbia, de allá de Veracruz, Master Cumbia, gracias. Pero que ahorita estamos en la nueva modalidad y bueno, ahorita está aquí compartiendo música con nosotros. Gracias, en verdad. Por último, y no menos importante, no. Nuestro querido Lalo en la percusión, ahí está también. Que por cierto, hoy es su cumpleaños, señores, las mañanitas. Por favor, ¡Lalo! ¡Véngase para acá! ¡Consentimiento, mi Lalo! Él es el único que es extranjero, es árabe con la mitad tlaxcalteca. Vamos a cantar. ¿Dónde está la mañana en que vengo a saludarte? Vinimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Todas. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ayúdenos chicos, muchachos, ¿cómo dice? Ya viene a y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. El aplauso, muchachos, muchas felicidades, Milán.
¿cuántos cumples, Lalo? 31. 31. ¿Neta? Entonces ya eres, mi segundo, ¿eh? Sí, ya. Es yo el segundo más chavo. Ya, para que no me sienta yo tan mal, mi Lalita. Ay, chicos, regálenos por ahí felicitaciones para Lalo a través del Facebook. Claro que sí. Bueno, ay, bueno, ahí estuvo tus 5 minutos. Muchas gracias, Lalito. No, la verdad los queremos mucho y muchas gracias porque Lalo nos hizo favor de conseguir el espacio, este bonito espacio que estamos aquí disfrutando con toda la gente a través de las redes sociales. Muchas gracias, Lalo, a ti y a tu familia. Muchísimas gracias. Y bueno, pues muchas gracias a AFA Producciones, a Familia Hernández por esta bonita, bueno, pues transmisión en vivo que estamos dando a toda la gente maravillosa de varias partes de la República. También a nuestros amigos, a don Esteban, que ahí es la casa donde ensayamos todos. Muchas gracias. También a mis amigos que son los tacos originales de canasta, directamente de San Vicente y los Xochitla, que nos vamos a comer después de este show nosotros. Venga el aplauso, muchachos, por favor, porque ahí es donde nacieron los tacos de canasta. Y son de Tlaxcala. Hazle como la chica de Oaxaca. No, porque ahorita me acaba la voz. Ahorita sí, no, porque se me acaba el chisguete. Dile al público que eres su fan, que lo sigues bien cañón en el Facebook. Claro, le mandas claro. Besos y abrazos. Todo. Le mando todo. Le mandas el cuerpo ya. Ay, sí, no hay. Los fines de semana. Los fines sí, de semana. Sí, ahí me abro totalmente. Vámonos, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos que vienen esta noche? ¿Ah, sí? No trae micro. Dios trae mío, micro. Santo. Pues vámonos entonces a poner románticos, ya que escuchamos la voz de Michelle. Vámonos con otro tema más, que es un legado que dejó mi señor padre y que ojalá que les guste en esta versión de Grupo con Clase. Dice... Ella se marchó envuelta en su pena, cuando más la amaba, se fue y me dejó. Ay, amigos, perdonen si es que estoy llorando, estoy recordando mi más grande amor. Y le grité, es que yo te imploré, nené, lloré otra vez, perdóname. Solo en el mar escucho mi llanto y con su canto desapareció. No, 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 es que yo la dibujé aquí en la arena y su bella cara sonriendo a mí, Aline, y le grité, Aline, Aline, regresa a mí, es que yo te imploré, nené, lloré otra vez, perdóname, la 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 nié. Con sentimiento, esta canción desde 1992 dice: y le grité, Aline, Aline, regresa a mí, es que yo te imploré, nené, lloré otra vez, perdóname. Y le grité, Aline, Aline, regresa a mí, es que yo te imploré, nené, lloré otra vez, perdóname, la 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 nié. Regresa a mí, yo te imploré. Thank you.
este tema de mi señor padre de hace algunos años, se llama Aline. Bueno, pues contentos de estar en esta transmisión en vivo, Gaby. ¿Qué más tenemos? Oye, saludos. Por cierto, este tema queremos dedicárselo a nuestra pequeña Aline, que cierto, ahí que está ahí presente. Está ahí. Y a nuestra querida Alexa también, mi Alexita. Chaparrita ya quinceañera. Dios mío santo, ¿cómo pasó el tiempo? Por eso te digo que ya me siento tronado. Ya nos van a decir suegros. Yo. Ya me siento tronado y preocupado. Sí. Ya sí, de todo tengo. Sí, preocúpate. Sí, Dios mío santo. Pero bueno, para Aline, que es la tremenda de la casa, hombre. Ay, ni me digas. Es un la saludo que... para la maestra de las clases virtuales. Un saludo para ella, por favorcito, para que nos la pase por ahí, porque... Maestra, mañana segurito nos va a parar para la escuela, así es que dele chance. Denos chance, porfa, ¿no? Porque... Hoy tampoco entregó tareas. Sí, no, no, no. No dio tiempo. Bueno, pues qué bonito. Gracias por exponer, Gaby. Aquí estamos en caso es perdido. Que estamos trabajando, estamos trabajando. Vámonos, qué bonito estar. Bueno, pues estamos conviviendo, estamos en casa, ya que no podemos trabajar. Bueno, estamos trabajando en algunos eventos muy pequeños y con todas las medidas adecuadas con producciones AFA y en algunas casas, pero... Todos muy cuidados y con la bendición de Dios, porque pues todos tenemos que trabajar para comer y llevar un sustento a los hogares de cada uno. Aquí somos muchas familias que dependemos de la música y también los del staff técnico, los ingenieros, y bueno, pues bastante se necesita muchas cosas, pero primero Dios, estamos confiados y tenemos fe de que vamos a salir adelante. Entonces, Gaby Love, vámonos con más temas. Así es, por ahí también un saludito a todos los músicos que nos acompañan, porque ayer fue nuestro día. Un aplauso para los músicos, porque fue el día de Santa Cecilia ayer también. Así es, para todos ellos. Y bueno, como lo decía Giovanni, recuerden, andamos manejando un precio muy accesible para que nos contraten ahí con show hasta tu casa. Desde 10 gentes podemos ir a tocar, Giovanni. Desde una. Desde una gente así. La otra vez fuimos solamente con la cumpleañera y nada más. Así es. Ella solita nos gozó. Así es, nos tuvo para ella solita. Perfecto. Entonces, ese Ulises es tremendo, ese Ulises. No perdona nada, nada, nada. Desde los 20 hasta los 90, es totalmente apto el muchacho Ulises. Vámonos, este popurrí es un homenaje para todos los noventeros que han seguido la música de mi señor padre. Ojalá que les guste este popurrí que hemos armado, un homenaje a la música de Tlaxcala para todos ustedes. Esto dice así. Como el viejo este fue la realidad y tú me conquistaste con flechas para enamorar. ¡Epa! Y cumbia a gozar una vez más. Llegamos desde Apizaco, Tlaxcala, para todos ustedes. Con clase.
dedicarle esta cumbia que está sabrosa para recordar un homenaje a las composiciones de mi señor padre, que ha pasado generaciones y ahí sigue. Dice: ella se fue, no volverá, no sé por qué. Era tan linda, tan pequeña, sus ojos color café. Ella se fue, no volverá, me enamoré de esa chiquilla que ha clavado una flecha en mi corazón. Se ha vuelto mujer, porque Cupido enamorado ya no ha vuelto, ya no ha vuelto, ya no ha vuelto. Porque Cupido enamorado ya no ha vuelto, y ya no ha vuelto a flechar mi corazón. Si no estás tú, yo no sé qué ser. Si no estás tú, te voy a extrañar. Si no estás tú, en mi corazón. Si no estás tú, yo voy a llorar. Suavecito, échale Uli, que se sientan esas negras. Si no estás tú, te voy a extrañar. Si no estás...
suavecito, suavecito. Ahí estuvo este popurrí noventero, haciendo un homenaje a las temas de mi papá, el señor Jorge Domínguez, hace algunos años, algunos ayeres. Para todos los chavorrucos y todas las nuevas generaciones, que por cierto, ayer fuimos a un evento y los niños de 4 o 5 años, ¿cuánto tenía la niña ayer? 8. Bueno, por ahí. Menos por de ahí. 10. Sabiendo todas las canciones, todas, y bueno, eso es que esas son las nuevas generaciones que están agarrando esta música de la familia Domínguez para todos ustedes. Así que, Gabilo, ¿qué más tenemos? Ese tema titulado Por Puro Placer. Vámonos a gozar, familia bonita, dice. Con sabor a cumbia. Desde casita, Gabilov. Así es, en casita queremos vernos con las manos arriba. Estamos en esta noche contentos con un poquito de frío de Tlaxcala, pero rico porque así nos conservamos. Señoras y señores, esta canción es para todos aquellos que nos han dicho que saquemos este temita al estilo de Grupo Con Clase. Y lo hemos hecho. Por ahí espera el nuevo video, primeramente Dios. Esta canción está rica para bailar. Y si la quieres dedicar, está perfecta. Esta canción se llama La Roba Maridos. Esto es cumbia de Tlaxcala, dice... Que la dediquen a la socia Gabilón. Échame ritmo.
recuerda que aunque se vista de decente, no se le quita lo corriente, chiquita. De Cacala. Temazo. Ah, muchas gracias. Oye, esta hay que dedicarla para la gente de Oaxaca, que esta canción les gusta mucho. Les encanta, ¿eh? Hasta el último rincón de Oaxaca, ahí en Los Mijes, ¿no? Al Camotlán se llama. ¿De dónde es este nuestro querido Jonathan, no? Directamente desde allá, porque allá agarró su baile directamente. Dice, esto es lo mío. Échame un poquito de baile de Camotlán, por favor. Véngase para acá, mi Jonathan. Chéquense cómo baila este muchacho bien bonito. Échale, mi hermano. Vente, Jonah. Le da pena. Pero ¿qué tal este día? Échale, Jonah. Échale. Échale la trompeta. Ah, su máquina. Es lo tuyo. Es lo tuyo, es lo tuyo. Es lo tuyo. Desde ahí decidió vender clayudas. El nuevo éxito. El nuevo éxito, Jonathan y su cumbia. ¡Vámonos! Oye, familia. Giovanni, ¿qué te parece si ahora sí ya nos acomodamos aquí para hacer este show más acústico, que es lo que le prometimos a toda la gente bonita? Porque vienen canciones bien bonitas y una gran sorpresa. Se acabaron las canciones bailables, pero vamos a empezar románticos como... Yo creo que ahorita ya es momento de irse a camita, entonces para ponerse bien románticos y abrace a su pareja, dedíquele las canciones. A sabrosear. A sabrosear. Bueno, a sabrosear en buena onda. Vámonos, Gaby Love, esta canción, preséntala, por favor, que es un gran tema. Que hemos sacado una versión para todos ustedes, algo para el show íntimo Está Tu Casa. Así es, por ahí vemos que se siguen reportando, Giovanni, aquí a través de nuestras redes sociales de Grupo Con Clase. Muchas gracias. Quisiéramos mandar todos los saluditos, pero son bastantes y la verdad, pues queremos correr con esto para que no se estén esperando para ir tanto en casa, pero vámonos con este temita, algo muy romántico para todas esas mujeres que le quieran dedicar este temita a su marido, a su novia, a su amante, al compadre. Este a tema, la comadre. Este tema titulado Solo con Verte. De mirarte en este momento, recordar que eres tú el que me roba el sueño. Fuiste, eres y serás con el que quiero siempre amanecer, con el que quiero siempre despertar. Tú eres lo que más quiero. Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara, se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar. Porque la verdad es que me tienes tan enamorada, soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me hace suspirar. Eres lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo
días, cuando tu sonrisa ilumina tu cara, se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar. Porque la verdad es que me tienes tan enamorada, soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo comerte me hace suspirar. Ay, este bonito tema, solo con verte. Ese tema sí me inspiró, ¿eh? ¿Sí te llegó? Sí, sí me llegó. Ah, bueno. Y hasta me quiero ir a acotar. Ay, hombre, es que sí hace frío. Me imaginé en la cama escuchando este tema. Dije, ay, qué rico. Bueno, sí. Ay, qué contentos estamos, familia. Ya estamos en la recta final de nuestro show, pero estamos contentos de que nos hayan seguido a través de las redes sociales. Y sobre todo, muchas gracias a Saulito Hernández, nuestro manager, aquí, que nos ha hecho este magnífico escenario, a sus hijos, la familia Hernández, a su esposa, todo el equipo, muchas gracias al staff técnico Tomasito, a los camarógrafos, muchas gracias a los muchachos acá, todos directamente desde Cacala para el mundo, dijeran mis amigos de Veracruz y de Oaxaca. ¿Ustedes son de Cacala? Sí, de Tlaxcala. Vámonos, muchachos, con otro temita, Gaby. Y es momento de presentar nuevamente. Vamos a presentar nuevamente a nuestra querida Michelle Domínguez para que nos acompañe con este temita, que también algo muy romántico que preparamos. ¿Por ahí dónde anda? Es que no la vemos. Creo que ya se fue para Chicago, Illinois. Ay, por cierto, un saludo para Kenny, sí, Pagani. Cierto, para la familia hasta Pagani. Hasta Chicago. Que ya van a ser nuestra familia también. Sí, hombre, muchas gracias. Hasta Chicaguito. Sí, es diminutivo. En diminutivo. Familia bonita, pues vamos a esta noche maravillosa a presentar este maravilloso tema que lo hicimos aquí, las tres voces de la familia Domínguez Crisanto para todos ustedes. Familia Domínguez Crisanto Aguilar. Exactamente. Pues qué gusto. Yo creo que mientras en lo que viene, Michelle, vamos a dedicar unos saluditos, Gavilov. Claro que sí, por aquí están los saluditos para toda la familia González, hasta el DF, para toda la familia desde Oaxaca, nos está saludando Raúl Hernández. Muchas gracias, por aquí están pidiendo muchos temas, Giovanni, pero bueno, ya estamos en modo acústico. Esta canción está muy rica para que la sigan escuchando, pero también quiero mandar un saludo a la gente que estaba yo viendo hace rato por ahí, aquí en las pantallas, que están mandando mensajes desde el Istmo de Tehuantepec, que por cierto íbamos a ir el 26 de diciembre a... Ay, Dios mío, se me fue ahí donde hacen las truchas, mi hermano, no sabes dónde es este, en la entrada del Istmo. No sé, pero para ahí, donde hacen la... Jalapa. Jalapa del Marqués. Pero pues por la contingencia, la familia, la boda la decidió cambiar más adelantito, pero pues primero Dios, con la bendición de él, vamos a estar por allá. Les mandamos muchos saludos a la gente del Istmo de Tehuantepec. Pues ahora sí. Ya estás, Michelle, presente por aquí, vente para acá, Mich. Vente con modo chamarra porque ya no aguantamos. Nosotros ya estamos como paletita. Esta canción presenta a la Gavilov, ¿cómo se llama? Este tema se llama Se va muriendo mi alma, algo muy bonito, dedicado para todos ustedes. Por pensar que tú volverías conmigo y saber que ahora ya tienes abrigo. Así se
Estuvo este bonito tema. Ay, ese también está rico. Venga el aplauso, familia bonita. Los miles de invitados que tenemos en esta noche. Nos van a venir a cancelar, ¿eh? No es cierto. No. Ahorita al ratito vamos a hacer una toma para que no vean que nada. Michelita, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta maravillosa noche, en nuestra velada, en nuestro concierto íntimo. Algo un poquito bailable, pero también con estos temas que son románticos y que nos gustan. Yo creo que tenemos en el ADN la música romántica como mi papá. Y la cumbia también. Y la cumbia. Igual un saludo a mi mamá, que igual está ahí viéndonos. Muchas gracias a mi mamita Chivis por darnos la oportunidad de estar aquí, bueno, pues echándole ganas como siempre, siempre activándonos y dándole las buenas vibras y sus bendiciones, que esa es la que nos saca adelante. Entonces, gracias a nuestra mamá. Gracias. Michelle, gracias a todos. Gracias, manita. Gracias por invitarme. Dios te bendiga. No, gracias a ti. Los quiero mucho. Un aplauso, muchachos. Yeah. Y bueno, Giovanni, ahora sí ha llegado el momento de presentar a tu papi, a que venga con nosotros. Al señor Jorge Domínguez, venga el aplauso, por favor, ahora a nuestro siguiente invitado en esta maravillosa noche. Qué noche tan fría. Sí, no inventes, por eso ya mandamos a traer un poquito de café y tacos de canasta. ¿Tacos de cómo? ¡Tacos de canasta! Ahí está, desde San Vicente. ¿Dónde está mi amigo? ¿Ya se fue ya? ¿No? Para que me contrate, porque sí. Ahorita sí ando al 100. Oye, pues hablando de al 100, yo quiero felicitarles a tu grupo con clase. Muchachos, muchas felicidades. Tocayo, ¿eh? Vientos, vientos. Hijo Gaby, te agradezco mucho por la invitación. Un cordial saludo para toda la gente que está reportando. Me da mucho gusto. Yo quiero mandar un saludo, ¿se puede? Aprovechando aquí este espacio de ustedes. Un saludo muy especial para… De a 100, ¿eh? De a 100. Entonces van a ser varios, ¿eh? Yo pensé que traía su acordeón, ¿no? Sí. Son los saludos. Sí, también. Oye, yo quiero mandar un saludo muy especial para la gente bonita que bueno, independientemente, hijo, pues la gente me ve también como altruista y bueno, hemos apoyado por ahí a la causa, a la gente que se encuentra allá en Tabasco, a los amigos que están en momentos difíciles y bueno, pues ya para allá va en camino Protección Civil del Estado y Protección Civil de Panotla. Muchas gracias por la invitación, me hicieron el honor de invitarme, pero automáticamente también luego se reportó la gente, los amigos de San Juan Huautzingo, hijo, a ti que te gusta mucho el pan, ¿eh? Sí, no, pues se ve, mira. A usted también, o sea. Bueno, también se ve. Gracias. Bueno, los dos, la verdad es que nos llevan un pan de fiesta y cada quien uno. Sí, claro. Eso es grande. Y donde quiera, fíjate que donde quiera los encontramos, ¿eh? También cuando andamos de gira nosotros, también ellos andan de gira. Sí, en Oaxaca, y, en Veracruz. Sí, donde quiera se encuentran los amigos panaderos, en especial la gente de San Juan Huautzingo. Yo quiero mandar un saludo muy especial para estas personas que, bueno, dijeron, Jorgito, nosotros también queremos aportar, apoyar a la gente de Tabasco. Yo allá, mi amigo Willy Águila, fíjate que él en una feria que fuimos a Tabasco, en una expo feria, por allá estaba y nos fuimos a tomar la foto ahí con ellos en su stand y a través de él me dijo, Jorge, ¿qué te parece si nosotros aportamos algo para nuestros amigos de Tabasco? Quiero mandar un saludo muy fraternal y en especial para Beto Águila, Nacho Tapato, muchas gracias, estuvimos ahí en su casita, para Miguel Águila, Alfredo Pintor, Eleazar Águila y Sergio Pérez Moreno. Y muy en especial para ti, amigo Willy, por hacer posible este sueño, que también, pues, hijo, voy a tener que ir a dejar el pan hasta allá. No, perfecto, vámonos, nos pegamos. Vamos, ¿qué te parece? Es que aquí hace frío.
Mejor allá. Mejor allá. Sí. Vamos a ir a entregar allá a nuestra gente. Muchas gracias, bendiciones a nuestros amigos de San Juan Huautzingo. Ahora gracias. Sí, a lo que te truje. Vámonos entonces, muchas gracias, en verdad. Un aplauso, un por aplauso, favor. Un aplauso bonito, que ¿qué? No se note el frío. Que Dios nos bendiga a todos con esta situación que está pasando. Pero bueno, Dios sabrá por qué hace las cosas y hay que echarle ganas y que nos bendiga a todos para salir adelante de esta situación, tanto del COVID como de muchas cosas. Que Dios sí. los bendiga en sus hogares, que Dios los proteja. Y vamos con ese tema que también ha sido huella que has dejado, papá, a través de los años, que nos hemos dado cuenta nosotros, las nuevas generaciones, porque todos los chavitos aquí, el más grande tiene 31, yo, y los de ahí para abajo 18, 20. Entonces hemos ido a lugares donde vemos a los niños creciendo con estas canciones y eso nos da gusto porque se ha plasmado ahí el legado de la familia Domínguez. Yo creo que cuando eran éxitos todavía no nacían. Ay, sí. No, es en serio. Menos el del trombón, ¿eh? Y muchos andaban con sus papás por ahí paseando y toda la cosa. Eric andaba ahí. Andaban paseando en el parque por ahí. Andaban ahí echando cotorreo todavía. Sí. Pero comiendo bueno, tacos de canasta todavía. Increíble, estaba. Pero ahora me van a acompañar, fíjate. Vámonos, esta canción tú la conoces y tú la hiciste éxito en 1900, ni me acuerdo. Ni yo. Se llama Tu Boca Dice No. En la voz de Gaby Love en esta noche, y el señor padre. Dice. Zafa presenta. Tu boca dice no, mi corazón dice que sí, que nunca olvidarás los momentos que a tu lado fui feliz. Tu boca dice no. Lejos de mí. Yo quiero besarte.
música romántica. Un honor cantarla con usted, don Jorge. No, hombre, gracias, gracias, Gaby Love. Gaby Love. Gabilón. Esta la hicimos con tu amiga Nadia, por cierto, ¿eh? Así es, así es. ¿Hace ya cuántos años? Como dos. ¿Dos? En el auditorio del concierto de Puebla. Conciertazo. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Fue mucha gente de Tlaxcala ese concierto de Puebla. Sí. De gracias. Cacala. De Cacala. Sí. Y después lo hicimos aquí en Cacala. En Cacala. Tlaxcala, Tlaxcalita, la bella, hermosa. No, hombre, es que así nos dicen cuando vamos en el sureste. ¿Ustedes son de Cacala? Sí, nosotros somos de Cacala. Papi, qué bueno, me da mucho gusto estar que estés con nosotros y te hayas dado el tiempo de estar aquí y que bendito Dios haya salido igual, porque mucha gente me ha preguntado, ¿y tu papá cómo está? Y siempre bien, con la bendición de Dios, bien. Aquí está, de 10 y de Dios, estás sí, claro, bien. Claro. No, la verdad es que sí, gracias a toda esa gente que se preocupó por un servidor y que bueno, estamos al 100. Agarrando fuerza para adelante. Primeramente Dios. Muchas gracias. Pues vámonos ahora con este tema, papá, que también es un exitazo de aquellos años y mucha gente se va a acordar de las generaciones de los 70s, 80s, yo creo, no sé. Yo todavía ni nacía. Andabas ahí, conmigo. Ahí estaba. ¿Dónde andaba? Yo me acuerdo más andabas, o menos. Ahí me... No, pues la verdad, este es hijo, es una canción, un clásico viejísimo, uno de mis ídolos, que bueno, también se ha adelantado, de hace muchos años, pero dejó un legado de canciones muy hermosas, maravillosas. Y este tema ha gustado a la gente romántica, y que la grabé en cumbia romántica, pero ahorita con tus niños con clase, vamos a hacer esta fusión romántica con esta rolita que se llama Yo Te Amo. Así. ¿Qué te parece? Vámonos, esta canción dice así, familia bonita. Por ese palpitar que tiene en tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir. Igual que sufro yo por esta situación, que nula la razón sin permitir pensar en que ha de concluir la más singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras que en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a olvidar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parece murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez era mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, qué mal me da, yo sé que sufriré, ay, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo. Yo te amo sobre todas las cosas del mundo. Y aquí, siempre esperando tu amor, para siempre. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parece murmurar ni cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, qué mal me da, yo sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y
al fin podré gritar: yo te amo, yo te amo. Ay, amor. Tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más me da, yo sé que sufriré, ay, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar: yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. ¡Aplauso! ¡Aplauso, aplauso! Gracias, gracias. Dijera por ahí, aplausen. Hombre, qué rico tema. Yo te amo, del señor Sandro de América. Fíjate que esta la vamos a dejar así porque es una canción que hicimos así de un momento para otro. Y para que sepan que estamos tocando en vivo. Exacto. ¿Verdad? Sí, es importante. Y la verdad es que verdaderamente yo agradezco a tus niños porque qué habilidad tienen, ¿eh? Para este show se montó así de flash. Sí, gracias a Producciones Zafa por hacer esto, ¿eh? De verdad, Giovanni, que me da mucho gusto que gente de nuestro Tlaxcala pues nos inviten a hacer esas producciones para que la gente siga divirtiendo allá en casita. Sí, muchas gracias por esta... el tiempo, la dedicación, el esfuerzo y sobre todo por creer en nosotros, en nuestra música, en los músicos y en todo lo que se ha hecho a través de estos años. Gracias, Saúl Hernández, familia Hernández, esposa, hijos. Un aplauso para, a ver, con clase para allá. Aplausos. Producciones AFA, con toda una producción de audio, luces, todo es escenografía, cámaras, todo. Te felicito, mi Saúl, eres un hombre maravilloso. Gracias, mi hermano. No te beso porque tienes a tu esposa por ahí, cerca. Y ya nos trajo café. Y ya nos trajo café, pan. No, hombre. Ya tengo hambre. No. Ya tengo aquí el de chicharrón de taco de canasta. Ay. Pues ya, pues vámonos con esa, hijo. ¿Qué te parece? Vámonos con el tema más importante de todos, porque es el final de nuestro show, pero también el más importante porque es un tema que acaba de componer mi papá saliendo de esta situación que pasó a través del hospital y compuso este tema, me platicó. Y lo montamos con los muchachos. También se montó con ellos y es un gran tema dedicado especialmente para Dios, desde aquí hasta el cielo, para agradecer. Así es un tema que lo dedico con todo mi amor para mi Padre Jesús y también la dedico especialmente para esos ángeles terrenales que son las enfermeras, los doctores y que están día a día luchando por salvar vidas. Yo les invito cordialmente a toda esa gente bonita allá en casa a que seguirnos cuidando, de verdad que es muy importante. Yo que ya lo viví, es terrible, no se lo deseo a nadie, así es que a cuidarse mejor. Estamos perdiendo muchos amigos, familiares y bueno, yo creo que lo más importante es que nos sigamos cuidando y si vas a salir, hazlo con responsabilidad. Sabemos que tenemos que activar la economía, hijo, pero vamos a hacerlo con mucha con cubrebocas. Cubrebocas. Hasta donde se puede y con la bendición de Dios. Así es. Mira, así Saulito es. Ya nos trae el cafecito, ¿no, hombre? ¡Ah! Excelente Saulito. Servicio. Saulito. Cinco estrellas. ¿No? Tú no. Saulito. Gracias, Saulito. Ven, Saulito, ven aquí ante las cámaras. Ven, hermano. Sí, Saulito. Te quiero dar un beso, Saul. Ven, Saulito. Siempre se va a encuerar, espérate. Dice que va por el café de Gaby. Si no, fíjate que nomás de que dije que le iba a dar un beso, Lolo me trajo café. Sí, le golpeé. Oye, muchachos, hay que dar besos para que le traigan café. Gracias, Saulito. Vente, Saulito. Gracias, Saulito. Ven. Muchas gracias. Él es el encargado de que estemos aquí, que nos esté aguantando. No, sí. Saulito, ya eres de la familia. Producciones AFA, ¿verdad? Creo que sí. Saulito, pues muchas gracias. Unas palabras, Saulito. Sí, ¿no? Claro.
Híjole, pues, ¿qué puedo decir? Estoy muy contento al estar con ustedes, con la familia Domínguez. Y como dice Gaby, como que ya me adoptaron. Me siento muy contento porque pues son las personas que representan a nuestro estado. Pues en la música cumbia, romántica, y pues el señor Jorge Domínguez es el mayor exponente de la música y en cumbia, y digo, pues es un orgullo para mí estar aquí con ellos. Gracias, Saúl. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso. Gracias, Saúlito. Muchas gracias, mi hermano. Vete a calentar las... las consolas. No, ¿cómo se llama? Ah, los tacos de canasta. Primero le habla bonito y luego le habla bien. Ya viste. Igual que Gaby. Ya hasta parecen hermanos, Saúlito y Gaby. Don Jorge, yo quiero agradecer infinitamente el que usted haya... dejado en nuestras manos esta composición de este tema que lo van a escuchar, está precioso, porque hay que dar gracias a Dios de que tenemos salud, todos los que estamos aquí y ustedes en casa, muchas gracias, don Jorge, porque bien lo pudo haber hecho con clase, pero decidió hacerlo con clase y la verdad estamos muy agradecidos. Muchas gracias, pa. En verdad, ayer conocimos, por ejemplo, que fuimos a trabajar con las medidas precautorias, fuimos con un doctor que le dio serenata a su esposa porque cumplían 12 años de casados y es doctor. Se llama Rigo, por cierto, y fuimos a San Pablo del Monte, que mucha gente te quiere. A mi San Pablo. Sí, sí, sí. Yo digo a mi San Pablo. Sí, no, porque ellos decían, se acuerdan desde muchos años atrás la familia, nos invitaron a comer un rico mole, por cierto, y nos decía el doctor Rigo que él se... estaban en la área COVID y él se enfermó. Estuvo dos meses estuvo en rehabilitarse, entonces dice, muchachos, cuídense. Gracias a Dios salí adelante, pero él estuvo en el área. Entonces, un aplauso, muchachos, a los doctores, porque también se la están rifando ahí. Dice, bendito Dios que salí adelante porque pues mis hijos y mi esposa. Y dice, y por eso me aventé ahorita a traerlos y vinieron a cantar y pues, estaban contentos. Y eso, mira, nos contaron ayer esa anécdota. Y pues que Dios los bendiga a todos los que están ahorita luchando fuertemente para que la gente, primero Dios, salgamos adelante. ¡Vamos! Vamos con este tema que le hemos titulado Eres Amor. Un tema dedicado para todos. Todos aquellos que verdaderamente creen en ese verdadero amor profundo. Acompañamiento grupo con clase y un servidor. Y dice... Señor... te doy las gracias, gracias inmensas del corazón. Diste dicha a mi vida, luz a mi alma, paz a mi amor. Diste dicha a mi vida. Una vez más
cosas me dice Señor. Pasa mi alma, usa mi vida, triste Señor. Gracias, Señor. Me dice Señor, pasa mi alma, usa mi vida, me dice Señor, pasa mi alma, usa mi vida, me dice Señor. ¡Disco yo! Tlaxcala, gracias México, con clase. Gabilov, gracias a todos los que nos siguieron desde sus hogares, muchas gracias. Muchas gracias a mi mamita, Silvia, Camila Aguilar. Gracias. Aline, Alexa, que Dios nos bendiga, muchas gracias, nosotros somos Grupo.